Esto, por ejemplo, es una zanfona, que es un instrumento del demonio. Mentira, lo toca un buen amigo mío, pero bueno. Que es un instrumento de cuerda frotada, como los violines, y lleva teclas. Y esto lleva unas, lo que es del demonio es que lleva unas espadillas. Y cada espadilla aprieta una cuerda y es como si fueran los trastes de la guitarra, pero móviles. El único problema es que se te desajusta una un poquito y se va la afinación al traste. Y entonces los pobres se pasan la mitad de la vida afinando y la otra mitad tocando desafinado. El caso es que es un instrumento bastante complejo y tiene unas cuerdas cantantes, que son estas tres, que son las que llevan la melodía, y después lleva unas cuerdas que son de graves, que es un bajo continuo. Como es de la época anterior al bajo continuo incluso, o sea, anterior al barroco, pues es lo normal. Entonces, para conseguir con pastillas de contacto un buen resultado, lo que hacemos no es utilizar una, utilizamos varias y las ponemos en diferentes zonas. Entonces, en este caso, por ejemplo, este lleva una pastilla en el puente para recoger bien las cantantes. Lleva una en el bordón de este lado y otra en el otro. Y, por ejemplo, esto es un circuito que hemos hecho nosotros, que es una mesa de mezclas monofónica que va dentro de la chisma de la zanfona y regula cada una de las entradas. Entonces, le das el nivel que quieras y lo dejas premezclado con una salida de canon. Pero eso lo puedes llevar en una cajita externa, puedes tal. Aquí lo que hacemos es precisamente tener varias opciones para conseguir el sonido más parecido, porque es que no hay ninguna zona de la zanfona donde pongas la oreja. O sea, no hace falta poner la pastilla, donde pongas la oreja y que suene completa. Y eso pasa a algunos instrumentos, entonces se emplean diferentes pastillas. Hay guitarras acústicas que llevan, por ejemplo, seis, una por cuerda, en el puente. Y después tú las puedes mezclar un poquito. Aquí, por ejemplo, es lo que os decía, micrófono y pastilla. Estas, aunque las veáis tan feas, son de las que mejor van para violín. Y son, estas son KK y valen como 60 euros. Van muy bien, ahí las hay mejores, pero estas, por 60 euros, es lo mejor que hay. Un momento. Que creo que no tengo puesto esto. Y es... pastilla. ¿Qué? Entonces, es para que os... O sea, las pastillas, el problema que tienen es ese, que no captan el sonido en el mejor sitio. Y tampoco cuando cantamos en super proximidad, cantamos el sonido en el mejor sitio. Entonces, a veces es ahí donde sí tiene sentido una parte de ecualización. Normalmente cuando estamos con instrumentos de pastilla, me voy hacia atrás, espera, utilizamos ya cajas como estas que tienen ecualización y todo, y las dejamos más o menos preparadas para ya conseguir el sonido que queremos. Esta es una LR-Vax, que viene a ser lo mismo que esto, pero esta, por ejemplo, tiene toda una parte de ecualización con notch y demás para dejarte ajustadito un instrumento. Si lo dejas ajustado tú, genial. Si lo dejas que lo haga cualquiera, puede ser cualquier cosa. Pero es práctico para ese tipo de cosas. Alguien que tenga una guitarra acústica y tenga algún problema, se lo deja más o menos ajustado y ya sabes que enchufa y suena. LR-Vax. Hay más marcas, pero bueno, esta es la más usual. Esta es un poco delicada. O sea, estos potenciómetros, si se da un golpe, se van a tomar por saco. O sea, que hay que llevarla un poco protegida cuando se transporta. ¿Qué? Dime. ¿El instrumento es la zanfona, eso se llama?
a un sampler de sonido ahora mismo. Os he traído ahora, si nos da tiempo, una sesión multipistas de un concierto, con los instrumentos todos separados para ir viendo cosillas. Esto, por ejemplo, es una toma con varios micrófonos y después apagué todos tal cual, sin modificar nada, y solo dejé los... Esto es con todos los micrófonos. Aquí quité todos, pero tenemos todo también. Y ahí viene de la importancia de tener estos bien ajustados. Porque esto, cuando lo sumemos a los otros, si esto está mal ajustado, podemos tener una batería que suene más pequeñita, que le falte cosas. Hay una regla, ahora os la pongo con otro ejemplo. Esto es como yo pongo los ambientes de batería. Yo hago una posición AB y los pongo más o menos así. A mí lo que me interesa es que los ambientes me valgan para recoger los platos y me valgan sobre todo para recoger un general de batería. Esto... ¿Qué? Un general, digamos un sonido general de batería. Esto me va a dar más veracidad en el ataque de la batería y en el sonido, mucho más vivo. Es un poco raro, ¿verdad? Por eso te digo, cada uno como lo tal. O sea, la ventaja que tienes con esto es que haces una combinación entre piezas para reforzar y utilizas como micros generales los ambientes. ¿Qué consigues con esto? Por ejemplo, tú tienes doble caja, tienes cosas así. Con esto, por ejemplo, consigues que a lo mejor te sobre el micro de abajo de la caja, porque de repente todo ese agudo de la caja y todo el detalle te aparece por arriba. Consigues que cuando le das a un timbal, en vez de coger y darle mucho picking, o sea, mucha recolección de agudos, para que se note bien, ya lo tengas, que se está saliendo por ahí. Entonces, tu micro de pieza te vale para reforzar sobre todo la pegada, pero en lo que es el ataque te lo da esto. Inconvenientes. El inconveniente es si tienes un volumen extremo de monitores, es bastante incompatible. Si tienes un volumen normal de monitores, es lo mejor, porque es la forma de que consigas unas baterías que suenen vivas, abiertas y con, digamos, con una dinámica natural. Si no buscas eso, si buscas una dinámica no tan natural o tal, pues lo mejor es poner, o sea, concentrarte en el sonido de las piezas. De todas formas, como tengo una batería grabada así, bueno, la que estaba sonando ahora estaba grabada así. Un día. ¿Recortas esos micros o los dejas...? Sí, los recorto. O sea, normalmente les pongo un pasa altos a 350, pero no les hago una ecualización mucho mayor. De todas formas, ahora en la prueba, como tengo grabado una cosa así, podemos probar a recortarlos o no. Entonces, apenas en ecualizar, solo con el tal y la batería. Bueno, justo la anterior. Es los micros puestos en ambiente, las piezas de refuerzo y simplemente tal cual sin ecualizar, solo con el pasalto. A mí lo que me gusta es precisamente ese, por ejemplo, cuando le da los timbales, que suenan como con un ataque más real que solo la pieza, que es más tum, tum. Me gusta que tengan ese toque de batería natural. Esto es buscando una batería que suene a batería. Porque dentro de todo esto, o sea, depende con el grupo que trabajes, buscas unas cosas o buscas otras. Yo en los 90 trabajaba con grupos de estos de pop, así super pop, y entonces buscaba un sonido más, sí, más, digamos, cibernético. Y en los 80 ya no te digo. O sea, que eso de, no, aquí hay reverse ahí en las cajas de ¡guau, guau! Y toda la batería metida con una reverse de Room de SPX90 ahí a muerte, o sea, depende de lo que busques. Si tú buscas un sonido más natural, esta es una manera. Entonces, mi colocación es básicamente para recoger todo.
El inconveniente, que tienen que estar bien alineados. Si lo tienes movido, tienes problemas de fase y tienes peines entre ellos. En este ejemplo, es una guitarra con un micro o con dos, que los que veis en la foto. ¿Estás bajando el volumen aquí? Esto que veis aquí es la ecualización que provoca en este micro, este.